El especial comienza en la base de la familia y están consiguiendo materiales para las nuevas construcciones, debido a que les faltan materiales y tienen que estar preparados, por lo que utilizan una máquina para aplastar las piedras y vemos que logran conseguir un poco de grava. Pero de repente vemos que llega el carrito de los helados y el vendedor está emocionado porque tiene un nuevo sabor, a lo que Raúl le pregunta si ya lo pueden probar, pero el vendedor le dice que todavía no está listo. Nos vamos a la ciudad y se encuentran emocionados de probar el nuevo sabor, pero de repente vemos que hay demasiada fila para probar el nuevo helado y que se logran dar cuenta que necesita una tienda nueva, debido a que necesita un equipo para vender con más velocidad, por lo que la familia dice que ellos se encargarán de hacer la nueva tienda y que tendrá la forma de un cono para que llame la atención. Nos vamos a la base y se reúnen con la familia para decir que ellos se encargarán de construir la nueva tienda, por lo que ellos deciden juntar los materiales necesarios para terminar la construcción y después se van en camino para completar la misión. Comenzamos a ver que están trabajando en equipo para construir la nueva tienda y que aprovechan los materiales para hacer el cono de nieve, pero de repente vemos que se encuentran batallando debido a que hay demasiado aire para terminar la construcción, lo cual termina ocasionando que la bola se salga de control y que se vayan en camino para poder recuperarla. Comenzamos a ver que se encuentra fuera de control a lo largo de la ciudad y que Rubble consigue llegar a tiempo para salvar a las personas, mientras que Wheeler termina usando su vehículo para que se detenga la bola y su primo comienza a festejar que salvaron a la ciudad. Después vemos que la familia se encuentra trabajando para terminar la construcción y que el vendedor está muy feliz por el trabajo que hicieron, por lo que el vendedor dice que todos probarán gratis el nuevo sabor de su helado y que así lo puedan disfrutar sentados en su nueva tienda. Nos vamos a la base y vemos que se encuentran haciendo una pequeña casita para el patito de motor, pero de repente vemos que se activa la alarma y que ellos se van en camino para escuchar la misión. Después la alcaldesa les comienza a contar que necesita de su ayuda, debido a que adentro del edificio se escucha un ruido muy raro y que tienen que averiguar de dónde proviene el sonido. Después Raúl y su primo suben a sus vehículos y vemos que se van en camino para completar la misión. Nos vamos a la ciudad y vemos que están emocionados por el discurso de la alcaldesa, debido a que será una sorpresa para toda la ciudad y que solamente necesita de tener el sonido que escuchan. Comenzamos a ver que se encuentran investigando en busca del sonido y que se logran dar cuenta que hay ratones en el edificio, por lo que ellos deciden utilizar las herramientas para hacer un hoyo y que el ratón se vaya fuera del edificio. Volvemos con la alcaldesa y le comienzan a contar que resolvieron el problema, pero de repente escuchamos que vuelve a sonar el ruido y que se logran dar cuenta que había más ratones. Comenzamos a ver que están destruyendo el lugar en busca de los ratones y que no logran hacer que se vayan del edificio, pero de repente vemos que solamente se encontraba en busca de su otro amigo. Después ellos escuchan que también hay ratones escondidos en el techo y vemos que utilizan su vehículo para poder subir al edificio, en donde podemos ver que estaba un pequeño ratón y que en realidad es hijo de los dos anteriores, por lo que se ponen felices de volver a estar juntos y vemos que todos celebran que completaron la misión. Después la alcaldesa dice que si pueden reparar todo el desastre que hicieron, debido a que falta poco tiempo para comenzar el discurso. Comenzamos a ver que están trabajando en equipo para limpiar el desastre y que logran solucionar el problema, mientras que los ratones se encontraban tristes porque perdieron su hogar y vemos que hacen una casita para que se sientan felices. Después la alcaldesa les comienza a contar que tendrán una celebración con fuegos artificiales, debido a que todas las personas se encuentran felices de vivir en la nueva ciudad. Así termina el especial. No olviden suscribirse y dejar un me gusta. Y comenten qué más películas les gustaría ver en el canal. Los saludos de este video son para los miembros del canal. No olviden comentar los que quieran salir en el próximo video.